En este video, amigos, vamos a analizar algunas caricaturas que también hicieron tendencia en esta semana sobre la realidad de la política de nuestro país. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Bueno, es muy importante también, señores, como ustedes saben, el arte, lo que es la cultura, el diseño, siempre marcan, está marcado por las tendencias que se viven en la sociedad, ¿no? En este caso, las caricaturas han sido también muy representativas y algo que también ha dado mucho para pensar a la opinión pública. Una de las caricaturistas que ha marcado realmente y que está, y que lo puedo decir así, le está dando bastante competencia a Bonil, porque en un tiempo se interpretaba como que Bonil era el único caricaturista político, pero ahora hay otra que también yo pienso que se le debe reconocer, ya que está diciendo la parte real. Parte de Bonil es como que hablaba mucho solo de la derecha, apoyando a la derecha y atacaba mucho al correísmo. Recordemos que Bonil también fue acusado por parte de Correa en su tiempo por con sus caricaturas tratar de insinuar situaciones que según Correa no iban con la realidad y fue también en su momento también de alguna forma censurado. Pero bueno, todo eso pasó ya. Esta caricaturista, Vilma Traca, ahora mismo. Vilma Vargas, según está aquí en su cuenta de X, muestra imágenes bastante realísticas de la realidad. Y bueno, no me voy a entrar mucho tal vez en su biografía porque no la conozco tampoco. Me gustaría también de pronto hacer una entrevista, sería algo muy interesante también, ¿por qué no? Nos muestra, vamos a hacer un análisis, mejor dicho, en esta semana de las imágenes que ella ha visto interesantes como para nosotros poder analizar también la cuestión política. Bueno, vamos a ir con la primera imagen. Como ustedes pueden ver en esta imagen, algo que realmente en esta semana marcó, se puede decir así, la situación política fue una entrevista que le realizaron a Daniel Noboa. En esta entrevista, él hizo como una pequeña mofa, una risa sobre el inglés se puede decir así, se entendió así como el inglés de Rafael Correa, lo cual obviamente tanto como sus seguidores como los opositores empezaron a creer, incluso se creó una canción bastante, bastante sonada. Por aquí creo que está incluso un poco. Because he's handsome. Because he's nice. Because he's handsome. Because he's nice. Bueno. Esa es la canción que ha sonado y que, o sea, ha causado como dicen, la canción de Noboa y Correa que se volvió viral en Ecuador y ha llegado a Francia, dice incluso por ahí, bueno, ya lo que estamos viendo es de algunas personas en Francia, que políticos también que están haciéndose eco de esto. Pero he querido traer esta imagen de la caricaturista para mostrar realmente un poco de la realidad que también tiene mucho de esta, digámoslo así, de esta letra, ¿no? Aquí en inglés, lo puse en uno de nuestros indirectos, directos, le preguntan a Noboa, why, que la traducción quiere decir por qué, why quiere subir el IVA, Novita, why. Él dice, because, es también por qué, pero en respuesta, because no hay para la guerra interna, because no hay para las obras en el país, because no hay para el pago de los sueldos. Pero pagamos la deuda externa. En Guay no pagas el SRI, le dicen. ¿Y por qué no pagas el SRI? Esto tiene mucho de realidad, ¿no? Porque al parecer como que el discurso político se quiere basar, quiere entrar en una situación de comicidad, en una situación de que quién habla mejor inglés, de que si Correa o que si Noboa o que... Qué gracia, ¿no? Hacer una canción y mofarnos de los políticos, reírnos de los políticos. Pero la realidad es esa. Como dice aquí la imagen, como le dice Vilma Traca. ¿Por qué quiere subir el IVA? Le dice. Basado en todo esto. Y también el trasfondo también de esa respuesta de Noboa hacia Correa es porque un poco la frustración que tiene, porque
sabemos que la Revolución Ciudadana no lo va a apoyar en la Asamblea Nacional para la subida del IVA, aunque vuelta a inicios de semana decían que todo estaba para que no se va a apoyar, vuelta a fin de semana suena como que sí va a haber el apoyo, como que quiere el Partido Social Cristiano de alguna forma abstenerse a las votaciones y que quede como que no ha habido nada y lo meta por el Ministerio de la Ley, la Asamblea, el presidente a la subida del IVA. O sea, esta situación está cambiante, pero la próxima semana va a ser decisiva para esto. Y eso también llevó a estas, se puede decir, burlas en cierta forma de Daniel Noboa hacia Correa. Pero la imagen también tiene esta situación de la realidad que ahora mismo lleva Daniel Noboa. Dice, because no hay dinero para la guerra. Y la realidad es esa, no tiene dinero para la guerra. Lo vimos por la cuestión de que Lazo le dejó un país prácticamente quebrado, sin dinero en las arcas fiscales. No hay para las obras del país. Daniel Noboa ofreció un sinnúmero de obras, ofreció barcazas, ofreció un bono para las madres embarazadas o algo así, ofreció Plan Fénix y así un sinnúmero de situaciones que al final del día lo están bloqueando. Cosas que ha tenido que quitar, incluso revertir las de sus ofertas de campañas, como fue el Yasuní, que ofreció cuidarlo, pero lo revirtió, ahora necesita explotarlo. Dice, because no hay pago para los sueldos. Eso es una de las cosas que más está ahora mismo presionando a la sociedad, al menos en el sector público, que hay lugares, mejor dicho, hay sectores del sector público que no se les paga los sueldos ya de algunos, unos hasta 3 meses. Tan dura la situación que incluso han planeado hasta cerrar ya los municipios porque no hay dinero, simplemente no hay dinero para nada. Pero todo contrasta, todo se queda en la situación como que, bueno, pobre Noboa, ¿no? Que le falta el dinero, ¿no? Podría cobrar eso a los grupos deudores de impuestos y solucionar la situación. Pero todo contrarresta a las declaraciones de Noboa cuando sale que en esta semana paga también la deuda externa. Cuando mucho les dicen, oye, bueno, tú te quejas que no hay dinero, pero para pagar a los deudores, a la deuda externa, ahí sí tienes. Cayendo en la misma situación como fue en pandemia con Moreno, que prefirieron pagar la deuda externa a apoyar al sector de la salud que necesitaba en ese momento. Pero acá lo que hacen es, no, vamos a pagar mejor la deuda externa. O sea, con eso vamos a tener más crédito. Y el sector productivo interno, ¿por qué mejor no lo apoya ahí? ¿Por qué mejor no mueve el dinero a los sueldos que la gente está necesitando ya de meses? No, primero es quedar bien con sus amigos neoliberales, esa es la razón. Y al final tenemos, bueno, la caricatura, como ustedes lo ven aquí, le dice, en Guay no pagas el SRI. ¿Y por qué no pagas el SRI? Y esa es la pregunta que Noboa, es la pregunta más hermética que Noboa no la va a contestar. ¿Por qué no pagas? Si la realidad es de que hay 4,000 millones de dólares por cobrar de los impuestos, con eso podría financiar su gobierno más que tranquilamente, pero no lo quiere hacer. Entonces, toda esta situación de este boom que se hizo esta semana de la canción y todo, o sea, puede sonar divertido, puede sonar tal vez, ¿cómo lo podemos decir? Cocoso, tal vez un poco de pronto pegajoso, ¿no? Con la canción, y bueno, vamos a poner otra vez ahí. Es pegajoso. Ya, pero... la realidad detrás de esas letritas es de que hay una situación de crisis dura en el país. Una situación de dura en el país, y como va pasando el tiempo, se van a tener que tomar decisiones que pueden marcar bien bien duro el gobierno de Daniel Noboa. Porque si se opciona por subir el impuesto, ¿ustedes creen que la gente se va a quedar contenta con la situación y van a querer opcionar por Daniel Noboa para una reelección cuando él ofreció que no iban a atacar al pueblo con impuestos? Va a caer en otra promesa incumplida. Y así sucesivamente. Interesante cómo hemos analizado esta imagen, amigos. En otro video vamos a analizar otra imagen también. Un agradecimiento a Vilma Traca por estos artes realmente muy muy buenos e interesantes que dicen la realidad de nuestro país. Nos vemos en la próxima, cuídense y éxitos.